Muy buenos días, yo soy Lucas Ipirán y hoy día vengo a exponer al virrey Francisco de Toledo. Francisco de Toledo nació en 1515 y nació en la villa de Oropesa. Cuando nació, su madre había fallecido y tuvo que ser criado por sus tías Isabel y María. Y a los 8 años fue paje de Portugal y sin decir de que su familia era noble. Francisco de Toledo fue nombrado virrey en 1569 por el rey Felipe II después de ser el mayordomo en la corte real. Reglamentó el trabajo indígena y prohibió el servicio personal y organizó la mitad. Ordenó la reglamentación del cultivo de la coca. Toledo fue a Bolivia a la mina de Potosí y ahí encontró una gran variedad de plata. Y con 13.500 hombres en dos grupos, uno de día y otro de noche, fue a extraer la plata, toda la que podía, y llevarla hasta España. Toledo instaló la Santa Inquisición con el fin de vigilar y sancionar las faltas graves en contra de la fe y los mandamientos. Sofocó cruelmente a Túpac Amaru su revolución, y porque Túpac Amaru se rehusaba a la paz y terminó decapitado. Fortificó el estrecho de Magallanes en contra del corsario Sir Francis Drake. Esto fue todo. Muchas gracias.